Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente Escolaforda. Aquí estamos con el capítulo más de Marvel Snap. Bueno, hoy toca ver un mazo de Cerebro, el que ya os dije la otra vez, de poder 2, todas las cartas. Y bueno, lo he creado, no lo he probado, no sé si esto sí va a funcionar, deja de funcionar, no tengo ni idea. Ya os digo, pero bueno. La cuestión de toda la baraja es que 2 de poder a todo, salvo Cerebio y Mística, que tienen 0 de poder. Pero bueno, tenemos a Gus, poder continuo. Nadie puede jugar cartas de coste 4, 5 y 6 donde está Gus. Hazman, un 2-2 que cuando se revela menos 1 de poder a todas las cartas. Pero nosotros tenemos a Luke Cage, que ese menos 1 lo evitamos. ¿Vale? Porque su poder continuo es eso. Las cartas mías no pueden bajar de poder. Mr. Siniestro, que cuando se revela añade un clon de End con su mismo poder. Scorpio, menos 1 de poder cuando se revela a las cartas de la mano del oponente. Cerebio, poder continuo. Tus cartas de mayor poder tienen más 2 de poder. ¿Vale? Mística, cuando se juega y se revela, copie el último poder continuo que ha jugado. ¿Vale? O sea, la idea es copiar a Cerebio. Brute, Brute creo que se pronunciaría. Cuando se revela, añade pues 2 Brutling en la misma ubicación. ¿Dónde está él? Mr. Fantástico, poder continuo. Las ubicaciones adyacentes tienen más 2 de poder. Pícara, para robar el poder continuo del rival, que nos moleste, si tiene. Tormenta, para bloquear esa ubicación o esa ubicación que no me gusta, jugarla ahí y quitarla. Y Wong. Vale, la idea con Wong es, ya que es un 2 de poder, pues jugar a Hazman y a Scorpio donde está Wong. Y ya está. Incluso podemos copiar el poder continuo de Wong con Mística y jugar ahí a Hazman y a Scorpio. O sea, la idea es esa. Que salga es otra cosa diferente. En fin, vamos a jugar un par de partiditas. Sí, tengo ahí el mazo. Es este. Y bueno, que sea lo que sea. Ya os digo que esta temporada me la estoy pasando tranquila, con mucha calma. Y estoy subiendo muchos puestos con el mazo de Silver Surfer, que subí ya la semana pasada. Qué bien. Snap, voy a jugar aquí este, y Scorpio me lo voy a reservar. Vale, bueno, poquito Pegasus, más 5 de energía este turno. No tengo nada. No quiero jugar a Scorpio todavía. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, Lago Gelas. Las cartas de coste 1 más 2 de poder aquí. Guay, después de turno 3 aquí añade una roquita. ¡Qué bien! Vamos a jugar a Cerebio. Bueno, pues juego a Cerebio con la esperanza de eso, pero no sale nada. Hay que jugar a Wong. Sí, hay que jugar a Wong. Buah. En serio que me va a tocar un mazo, toca narices, asqueroso. De cartas que van a ser tochas. Bueno. Espera, que va, que va.
Hay que jugar esa ahí, habrá que jugar esto para acá y ya está, no puedo hacer gran cosa. Estamos perdidos. Wind, aid my hand. Wind, aid my hand. Hemos perdido por poquito en esa zona, en esa, aquí. Por poquito. Pero bueno. Visto lo visto, ya estáis viendo. Ay. Bueno, siguiente partida. Ya os digo que a mí los mazos de Cerebio no me gustan mucho. No soy gran fan de ellos. Porque no se me dan bien. Ya os dije el vídeo anterior de esto de Cerebio. Y aquí, pues, digo lo mismo. No me se dan bien. Bueno, tenemos la Academia Strange, que después de turno 5 mueve las cartas. De esta ubicación a otras. Vale, Nova. Vale, la Forja de Orchis, después de que juegues aquí una carta, añade un centinela en la mano. Vale. Sala de peligro. Hay un 25% de posibilidades de que se destruyan las cartas. ¡Bien! ¡Guay! ¡Maravilloso! Mira, me la voy a quitar. Wind, aid my hand. Y este turno habrá que jugar a este señor ahí. Dependiendo de la ubicación. Bueno. Vale, a ver. Vamos a jugar a este señor de aquí. Y vamos a jugar a Kitty Pryde. Ya que la tengo. Ya que la tengo, pues venga, va. Venga, señores. Bueno, a ver. Dudas existenciales. Hay que jugar esa ahí. Y hay que jugar a lo mejor a Kitty Pryde ahí, porque es que no tengo otra. Si juego a Hazman, no puedo jugar a otra cosa. Venga. Con la lagartija. Ajá. No. ¡Ay, qué más se me da este mazo! No me sale una M, en serio. Dos derrotas consecutivas. Buah. Venga, vamos, vamos a jugar una tercera. Ya os digo, no soy muy fan de esos mazos. Luego si solo hacemos un cambio en una cartita, a ver si cambiamos algo y podemos mejorar algo. Pero yo os digo que no soy muy fan. Vale, a ver. A lo mejor quitando la pregunta. Sí, metiendo a lo mejor a Sera. Nueva York, puedes mover cartas de esta ubicación en el turno 6, aquí. ¿Qué de momento voy a pasar? Vamos a jugar, por ejemplo, aquí. Titán. Las cartas de coste se cuestan uno menos. Y
Mira, Wakanda. Las cartas aquí no se pueden destruir. Vale, aquí. Me mola. Vamos a jugar aquí. Esta. Y a ver. Vale, es un mazo de movimiento. Un mazo de movimiento. No está mal. Podemos jugar a Wong, pero es que con Wong... ¿Luego qué juego? No tengo nada para jugar con Wong. Podemos jugar a Gus. Vamos a jugar a Celebio. Sí. Vale. Voy a jugar a Mística y luego voy a jugar a Gus aquí. Ah, no, que sea lo que sea. No soy muy fan de estos mazos, pero bueno, que sea lo que sea. Ay, Maleta Megua. Pero él tampoco tiene gran cosa, si os fijáis. Así que bueno. Puede que gane. No lo sé. I don't know. No estoy muy convencido, pero bueno, que sea lo que sea. ¡Venga, señor! No, esto es un peligro. Este es un dichoso peligro maravilloso. Podemos jugar a Wong, meter aquí este. Porque si juego a Huffman, si Luke Cage, le hemos liado. Sí, creo que le hemos liado. Bueno. Y por lo menos vale, lo hemos ganado. Victory. Creo que su plan con Armin Zola era destruir a Minro, pero con Armin Zola es una jugada muy loca tener dos cartas en la misma ubicación y destruir la que no quieres. Bueno, he ganado una. ¡Sí! Vale, a ver. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar... pues a este señorito. Y vamos a meter, por ejemplo... No, porque Sera no puedo meterla. Si os fijáis, es un 4 de poder. Sera no es buena idea. Porque todo el poder de Cerebro iría a ella. ¿Alguna carta de coste barato de 12 poder? Energía... no. Ghost... Echo... no. Echo no. Kitty Pryde no me vale. ¿Podemos meter a Iceman? Por ejemplo... sí, una carta baratita de uno que con efecto va a revelarse. Sí, puede que nos venga bien. Incluso Yondu. Con lo combinamos con Wong. Y Temita. Es que sí, ¿no? Lo dejamos así. Porque todas las demás cartas se chetan algunas. Y no me interesa. No me interesa para nada. Coste 4 Zabu tampoco, porque mi coste 4 es Wong. Algo más por aquí. Con 2 de poder. Esto llegamos a 3 de poder, de 3 de coste. Nada, voy a dejar así. Vamos a meter a Iceman. Venga, va. Vamos a intentarlo.
dos partiditas más o una partidita más y ya está. Bueno, hemos cambiado una carta por Iceman. Que es mandamiento que eran narices. Porque sube el coste de las cartas que tenga en la mano el rival. ¡Ay, ardillitas! Gente al parque, aquí tiene una ardillita en cada ubicación. Bueno, ardillitas. Venga, ¿me vas a llenar todas las ubicaciones de cosas? Isla de los monstruos, añade aquí un monstruo de poder 9 a cada jugador. Me va a pasar. Mira, más uno de poder. Me viene bien. Por un lado. Puedo jugar aquí a Wong. Podemos jugar ahí a Wong. Lo malo... Que podría jugar a Mística, sí. Sonde podría jugar ahí, por ejemplo, a Scorpio. Pero puedo jugar aquí a Mística, copiarla. Mira. Ahí, jugamos eso. ¡Ay, qué pena! Tiene un Cosmo en la mano. ¡Ay! Pero mira. ¡Ay, no! Mira, ahora mismo, con el visto este... Cerebro me lo está tocando las narices. Cerebro. Sí, sí, tú te ves nada. Sí, sí, vas a ganar. Hacía un montón de tiempo que no había un Cosmos. Ya os digo. Hacía un montón de tiempo que no veía un Cosmos. ¡Ajá! Iron Man, vas para mí, tío. Vas para mí. Y... voy a quitar solamente el mismo monstruo. Así que bueno, vamos a dejar eso ahí. Porque otra cosa no tengo. Venga. I am Iron Man. Venga. Pues lo he ganado. ¡Ah, pues no! ¡Qué casualidad! ¡Ah, qué suerte! En serio. He perdido porque tiene una chorra impresionante. Con Jubilee han conseguido el tribunal viviente. ¡Qué chorra más grande! Si no ganaba yo. ¡Qué chorra más grande! Ay, pero también las ubicaciones que me han salido. Vaya tela, en serio. Ya va, la última, la última. Pero vaya porquería de ubicaciones. Todo me han ido monstruos y me han ido la ubicación de que me han ido un monstruo de coste 9, es decir, de poder 9. Eso que con este mazo no me interesa. Con otros mazos dices, sí, me interesa, me vale, guay. Pero con este mazo que me saca un bicho más fuerte de lo que yo tengo... ¿no? Vale. ¡Adiós! Bueno, aquí tenemos el Salón del Trono, las cartas más poderosas aquí doblan su poder, el altar... Después de jugar aquí una carta, la destruye y tiene más 2 de energía el próximo turno. Voy a jugar aquí a Gus. ¡Ay, que no puedo jugarlo! Vale, estás gastando muchas cartas ahí. No mola. No mola nada.
Porque puede tener un Galactus. Así era tonto, era tonto. Tonto. Puede tener un Galactus y no me mola. Bueno, aquí en el centro de los Vengadores, el turno 5, todas las cartas que tienen que jugar aquí. No me mola mucho porque está gastando ahí muchas cartas ahí destruyendo. Y eso no me mola. Pero para nada. No sé, una de dos. ¿Lo está haciendo aposta? Luke Cage. Puedo jugar aquí a Iceman y ya está, porque no puedo jugar aquí nada. Es aquí, y no... Vamos a jugar a Celebio aquí y ya está. Sí. Bueno, a ver qué hace el señor. Repito yo antes. O sea, si tiene un Galactus y lo quiere jugar aquí, pues ahora mismo no va a poder jugar al Galactus. Pero es muy raro lo que está haciendo este buen señor. Es muy raro. Está tirando muchas cartas aquí para destruirse. Me cago en la leche con el Gus. Bueno. Dicho eso, Gus. Esta ubicación. ¿Por qué me son este tipo de ubicaciones cuando juego ese tipo de mazos? En serio, cuando hay otras ubicaciones que no te hacen eso, no te chetan las cartas. Pero bueno, nada. Claro. Claro, no puede copiar a Suri en esta ocasión, no, ha copiado a Dead. ¿Qué hacías, juego? ¿Qué hacías? Bueno, va. Ya sabéis que yo no soy muy fan de estos mazos, no se me dan bien estos mazos, y eso. Pero yo os digo que estoy jugando lo que es la temporada y el Conquest con este mazo que veis ahí, el de Silver Surfer que subí la semana pasada. Y con el de destruir que tengo aquí. Vale, este de aquí, que ya lo subí. Lo llamo morir es vivir. Con estos dos mazos me va muy bien el tema de conquest. Vale, el tema de conquista. Todo este tema de aquí. Y el tema de la temporada. Que si le doy caña, pues subo ya al infinito. Si le doy caña. Me queda pues eso. Pero bueno, tenéis que tener paciencia. En fin, gente, si os ha molado el vídeo, ya sabéis dar un like, suscribiros, comentar, llamar y con sus dos segundos. Sois felices y... ¡Adiós!